Esta es una enfermedad que se considera una enfermedad reemergente, ya que por un largo tiempo la tuberculosis venía disminuyendo, pero hace un tiempo que ya presentamos cifras de estancamiento y a partir del 2011 ha habido un aumento del número de casos que se viene sosteniendo año tras año. Esto es muy importante recalcarlo, ya que no estamos en una situación de una enfermedad que a pesar de estar controlada, los datos nos vienen diciendo que a pesar de tener toda la estructura de tratamiento, los números de casos aumentan año tras año. Es el hecho de que en este año, en el 2011, se produjo un aumento de cerca de un 16% y este año, por cifras del 2013, nosotros tenemos un aumento de casi un 4% en relación al 2012. Esa es la situación general de la tuberculosis a nivel nacional. Es un dato que nos tiene que llamar la atención a toda la población en general y al cuerpo médico en especial, ya que hay que plantearse que hay que pensar en tuberculosis. Todo cuadro respiratorio, ustedes saben que ahora viene el invierno y los cuadros respiratorios son más frecuentes, pero independientemente de eso, pensar que todo cuadro de tos y catarro, tos y flema puede ser una tuberculosis, sobre todo si supera el tiempo de los 10 o 14 días. Por lo tanto, insistimos siempre en el estudio precoz y en el diagnóstico precoz de la enfermedad, haciéndose este estudio de expectoración, que ustedes saben que es un estudio totalmente gratuito, ya sea del sector privado o el sector público. El centro tisiológico está trabajando desde hace mucho tiempo en el hospital de acá de Salto, es a donde se pueden referir, ya sea porque a sugerencia del médico lo plantea así, a sugerencia de la enfermera o por interés personal, no necesitan ninguna indicación médica para estudiar su catarro y quedarse tranquilo de que no tiene una tuberculosis. Este estudio debe ser lo más precoz posible por un doble motivo. Por un lado, porque diagnosticamos precozmente a la enfermedad tuberculosa y por lo tanto el enfermo que tiene esta enfermedad seguramente se va a agarrar más a tiempo que otro que se deje estar o que no consulta o que el médico no piensa en tuberculosis. Por el otro lado, el hecho de que nosotros diagnostiquemos lo más precoz posible, obviamente que ese paciente se va a presentar con otra gravedad diferente, seguramente menos grave, y estará menos tiempo contagiando. Ya saben que ustedes la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por el aire, no por los utensilios, ni por tomar mate, ni por la alimentación, ni por la ropa, sino por estar conviviendo con una persona mucho tiempo respirando el mismo aire. Por lo tanto, el hacinamiento es muy importante en eso, para la transmisión de la enfermedad.